Se trata de que hoy se cumple un año desde que el senador Roger Chonta Pinto permanece en la Embajada de Brasil. He hablado por teléfono con él para manifestarle nuestra solidaridad y apoyo a él y a toda su familia. Estamos convencidos que están pasando momentos difíciles a causa de la persecución política gubernamental. El delito del senador Pinto fue denunciar situaciones irregulares en el país y los vínculos del narcotráfico. Hoy, cuando el propio gobierno ha reconocido que en nuestro país hay mafias internacionales, el tiempo les ha dado totalmente la razón al senador Pinto. Por eso, desde aquí, desde Santa Cruz, queremos transmitirle nuestro apoyo y fortaleza para que siga luchando por los principios que ha postulado y abogamos para que el encierro pueda terminarse pronto. Es urgente que el gobierno nacional otorgue el salvoconducto para que el senador Pinto pueda hacer uso del asilo político dado por el Brasil. También queremos manifestar nuestra preocupación por los derechos humanos y fundamentalmente por la salud del senador. Hacemos un llamado a las autoridades e instituciones en el país encargadas de velar por los derechos humanos a atender con prioridad el caso del senador Roger Chonta Pinto. Es una situación sui generis, pues, que se da a nivel de relaciones internacionales. Es una situación que traba también las buenas relaciones que hay con el vecino país de Brasil. Hay situaciones que están en veremos, como la posibilidad de una vez de la inauguración de la carretera bioceánica. Y todos son temáticas y parte fundamentalmente de este entuerto que ha hecho el gobierno al no reconocer el asilo que ha otorgado la República Federativa de Brasil, que en esto tiene una tradición Itamaraty de siempre, de dar asilo, y ahora cuando se cumple un año de este encierro, ya no solamente es la situación de estar ahí encerrado, sino es la situación de salud en la que se encuentra el senador Roger Pinto. Y obviamente el pisoteo que hay a todo lo que significa convenios internacionales, pero fundamentalmente a la poca importancia que le dan a los derechos fundamentales que tienen las personas. Y fíjense lo que siempre pasa en este país. ¿Por qué? Porque el senador Roger Pinto denunció el tema de las mafias internacionales, como lo hicimos nosotros hace 2 años atrás. Cuando se ha cumplido y el propio gobierno reconoce que las mafias internacionales están en Bolivia, especialmente en la parte del Eje y efectivamente aquí en Santa Cruz. Eso es el producto de lo que hoy en carne propia estamos sufriendo y lo que también anuncié en algún momento, de que esto se iba a convertir en una ciudad Juárez, porque todas las estelas que deja el narcotráfico dan inseguridad ciudadana. Y cuando estas mafias internacionales y cuando todos los delincuentes que trabajan para ellos están de vacaciones o no tienen trabajo, hacen todo lo que significa los asaltos express, y llegan a situaciones dramáticas como la que hemos visto el día de ayer, pero además que es permanentemente la angustia que tiene sometido al pueblo cruceño y al pueblo boliviano.